Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más, una semana más de información del mundo del espectáculo. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy tenemos un programa espectacular, como lo vieron en el título del video. Hablaremos de todo esto que está pasando, todo este escándalo sobre un posible fraude o qué sucedió en el reality show principal de Televisión Azteca. Por si fuera poco, Arad de la Torre tiene que pedir perdón y daremos todos los detalles. Hablaremos de Ana Martín, hablaremos de el programa hoy, hablaremos una exclusiva sobre Mónica Garza y mucho más. Los invito a que a partir de este momento no se muevan, no muevan ni una pestaña, porque la información del espectáculo estará que arde en la siguiente hora. ¿No es así, producer Jesús Ibarra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex. Buenas tardes, mis faranduleras y faranduleros, por supuesto. De regreso estoy, después de unas semanitas ya estuve contacto telefónico con ustedes, pero qué gusto estar nuevamente después de varios días que me tomé, pues, digamos, de descanso. Me fui a mi casa a ver a la familia ya vacunada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Sonora? Sonora, un calorón de miedo que... Ajá. Que bueno, los que viven en Sonora saben lo que es cuando está planchando el diablo, como dicen allá. Sí, sí, cómo no. Entonces, bueno, pues ya... Muchos días de no tener programa en esta dinámica del debate, de la controversia, ¿no? Era un soliloquio, era un manelique. Pero pues si tú lo sufriste, yo lo sufrí más. Yo, el micrófono, el contacto con mi gente es... Pues es un alimento todos los días, es mi hora feliz. Exactamente, así que bueno, pues bienvenido, producer, de regreso al chisme, de regreso a la controversia. Y tengo que agradecer a todas las personas que preguntaban y preguntaban por mí. Bueno, pues las claro. Que preguntaban, muchísimas gracias, aquí estoy y aquí estaré los días. Y cuando te vuelvas a tomar vacaciones, déjales por favor encargado que no estén deliciosos. ¿Por qué? Porque la gente puede tomar vacaciones, o sea, no necesariamente la gente se tiene que pelear, pues ni que pues fuéramos es que ya, qué canal. Ya se puede viajar ya afortunadamente, pues es regresar a la casa, no tanto vacaciones, pero... Ya con mi mamá vacunada, pues qué bendición, ¿no? Exactamente. Arrancamos con la información. Hoy tenemos programa increíble. Vamos al resultado de la encuesta. Hubo encuesta, una pregunta que dejamos estos días, que dejamos todo el fin de semana, sobre justamente si en el programa hoy tuviera que regresar una ex conductora, ¿a qué ex conductora podrían regresar? Los faranduleros votaron y bien. Y bien, más de 12,000 votos hasta este momento. Muchísimas gracias. Y pues las ex conductoras que ya se fueron, que ya no están: Laura Flores, Gloria Calzada, Talina Fernández, Adriana Rivera Melo y por supuesto Marta Carrillo. Y elegimos a Laurita Flores con 43%. Para ser 5 en la terna, un 43% es muy alto. Laura Flores, que mira, ella estuvo en varias etapas. Estuvo cuando le tocó con Alfredo Adame, luego también estuvo cuando producía Roberto Romagnoli. ¿Qué pasa? Laura es encantadora, es entrañable. O sea, es un personaje que queremos mucho, que le hemos visto por muchos años en las telenovelas y que tiene ese no sé qué sé yo también para conducir, ¿no? Entonces, bueno, pues definitivamente yo también pondría de regreso a mi Laura Flores. ¿Cómo de que no? A Laura Flores. Y en segundo lugar, Talina Fernández, que la tuvieron y la dejaron ir. Y otros aprovecharon. Sí. No sale el sol, la tienen ahí y la señora está brillando como en sus mejores... tiempos. Claro, ¿no? Talina lo hace muy bien, es una mujer muy culta, ¿no? Es una mujer que cuando habla en una cámara le prestas atención, tiene volteas algo a verla, ¿no? tiene un imán muy peculiar, ¿no? Entonces, definitivamente, además sería la oportunidad de que el programa hoy tenga una persona, pues, de la tercera edad, con la que muchas señoras también se pueden identificar. Con toda la experiencia del mundo y con toda la plática sabrosa que tienen esas señoras, ¿no? Ya de la tercera. Qué bueno. Y que a los millennials. Actualizadísima, ¿no? A los millennials o a los centennials se nos cae la baba cuando la vemos hablar. De todo lo que ha vivido, ¿no? Claro. Estuvo en el asesinato de Colosio. Todo. Ha vivido todo la señora y bueno, lo cuenta con una
Frescura, que qué envidia. Marta Carrillo en tercer lugar, 17%. ¿Te acuerdas la mancuerna que hacía con Andrea? Ajá, con el Felicidades. El Felicidades y qué todo bien esto. La pases. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, que mueve la caderita y mueve la cinturita y tigri. Pues ahí estaba Marta Carrillo. Claro. Gloria, yo no me acuerdo de Gloria Calzada en el su paso por hoy, pero tiene el 12%. Estuvo con Alfredo. Con en Alfredo la etapa Adame. De Alfredo Adame cuando ya no estaba Legarreta. Durante el tiempo que se fue, porque no es tanto tiempo. Pues como 3-4 años, ¿no? 3-4 añitos. Ajá. ¿Y a dónde se fue a las novelas o qué? Hacía un programa también con Marta Carrillo. Ah, claro, que no le pegó. Al mediodía. ¿No? Sí. Uh-huh. Y en último lugar, Adriana Rivera Melo, que tampoco me acuerdo. También de la etapa de Adame. Yo creo que esa etapa tú la tienes borrada. Porque esa etapa fue primero Laura, creo, y luego Gloria, estuvo Fernanda Familiar, y también estuvo Adriana Rivera Melo, que a mí Adriana me gusta cómo conduce, me parece una mujer bastante carismática. Me gustaba mucho La Botana con Pepillo. Los dos hacían una mancuerna espectacular. Yo creo que las dos mancuernas más icónicas de Pepillo es con Marta, que lo hacen padrísimo hasta la fecha, y con Adriana también, ¿no? Yo creo que la química de ellos estaba bien padre. Y pues ahí está el resultado. Fueron, ¿cuántos? 12 mil votos, más, ¿no? De 12 mil votos. Gracias de verdad, como siempre, por votar, por apoyarnos. Recuerden que pueden pasar todos los días a la pestaña de comunidad. También pueden pasar, como aquí lo dice, aquí miren, está el Facebook Alejandro Zúñiga, ¿ok? Suscríbanse al canal si son nuevos o si ya nos han visto varias veces y como que todavía están dudosos de suscribirse, suscríbanse. Los que son familia, los que ya son comunidad, denle me gusta. Denle me gusta al video. No, también. Por favor, ayúdenos. En el Twitter estoy como Alejandro Z Radio. En TikTok como Alejandro Z Radio. En Instagram como Alejandro Z Radio 1. Y recuerden también que nos pueden apoyar con las estrellas en Facebook y también con Super Chat. La manera en que podemos leer todos sus comentarios es a través del Super Chat. Hablando de estrellas, Rita Bochetti acaba de enviar 50 a través de Facebook y nos dice: buen regreso a los dos, muchas bendiciones para todos desde Italia. Gracias, Rita. Y mira, acá en nuestro chat, el Vía Corte nos envía 5 dolarotes canadienses. Ajá. Dice: son grandes como equipo, pero Alex es más grande, dúo dinámico. Muchas gracias, Elvia. Gracias, Elvia. Muchas gracias, gracias por apoyarnos. Y por supuesto, ya estamos así, ya estamos equipo completo. Al ratito a lo mejor viene Tomás, ¿no? Depende de cómo haya dormido, porque ese hombrecillo es muy...